El día nace con un sonido oscuro de hombres y herramientas, de pasos que ascienden a la luz o se restituyen a su agua profunda. El minero busca la entrada ciega de la tierra en lucha perpetua con la materia que extrae y vence abajo en el nido de la furia y del fuego, abajo en los socavones insondables, abajo en los 300, 500 metros, más abajo que el océano, abajo en los 1000 metros de profundidad donde triunfa de la materia y de sí mismo. Es todo un mundo subterráneo. Señales, teléfonos, maestranzas, talleres. Es un espacio de 100, de 200 kilómetros que el minero ha socavado de pie, de rodillas, tendido en la materia fecunda. Red bullente de las galerías que atraen y expelen el carbón en un movimiento sin tregua bajo un orden matemático que aclara este mundo de tinieblas. Uno, dos, tres, 5 kilómetros por debajo del mar. Al final de las galerías, los mantos de carbón. Es el comienzo de la gran batalla en que barreteros y apires se miden contra el duro y negro frente. Los contratistas siguen de cerca el trabajo de los perforadores, reforzando y apoyando la bóveda de las nuevas galerías. Hay que estar alerta contra la presión del mar y la fuerza de la roca. Los secos disparos de dinamita estremecen la bóveda de piedra. El manto de carbón se parte. En el transcurso sin huella de las horas, el hombre descansa y se alimenta. Es hermoso verlos comer su pan con sus manos perforadoras. El progreso ha llegado hasta aquí como una oleada poderosa. Ha cambiado el rostro de las minas y el minero ha crecido, sintiéndose menos solo en la turbulenta profundidad, ya que, en cierto modo, alejados están la catástrofe, la explosión, el gas grisú. 600.000 pies cúbicos de aire por minuto barren y diluyen los gases. Mientras los hombres no cesan de golpear las entrañas sagradas de la tierra, el carbón, como un río dominado, corre hacia afuera en miles de toneladas diarias.
Poderosos son los ascensores. El minero los llama jaula. Como una gran garra de acero, suben y bajan apoyando al hombre, extrayendo y derramando carbón, materia, combustible, luz, tiniebla. El minero vive con su lámpara como una razón poderosa que lo alumbra en las tinieblas. En el recinto de la lamparería, donde las baterías se renuevan, el fumador puede encender su primer cigarrillo en la jornada. Afuera, el mar, como otra lámpara, lo aguarda para expandir su corazón en el descanso. Es hermoso el mar después de su trabajo. Es ancha la mirada de los hombres subterráneos. En la superficie, la vida sigue por su cauce tranquilo. La existencia del minero ha mejorado y el inquietante rostro de la profundidad ha adquirido la normalidad de un trabajo cuidadosamente humanizado. Los antepasados de estos hombres, aquellos que vivieron la vida negra del carbón, no reconocerían esta luz poderosa que ha nacido. Los trabajadores tienen una alta conciencia de sus derechos, la industria de sus deberes, y exhibe obras. Estas obras, que dignifican al obrero y limpian el rostro de la industria, seguramente irán en aumento en un periodo de expansión. Ahora, la industria del carbón avanza renacida, vigorosa, poderosa. Para el minero, el trabajo no es solo oficio, precisión, victoria sobre los elementos naturales. Es también organización humana, fraternidad sindical, discusión amplia de los problemas. Compañero, ante la crisis del carbón, nosotros los dirigentes sindicales comprendemos que nos separan hondas diferencias con los representantes de las empresas. Pero creemos que en este momento debemos dar la lucha en conjunto para sacar de la crisis que afecta transitoriamente a la industria del carbón y que trae la incertidumbre en todos los hogares de las localidades de Lote y Coronel, que agrupan a más de 150.000 personas. Creemos que es alta obligación de los representantes del gobierno orientar una política carbonera que vaya en resguardo de toda la familia y de la ciudadanía de estos pueblos mineros. La posición de los obreros es clara y coincide con la industria en la defensa común de una de las grandes riquezas nacionales. En realidad, la industria del carbón no solo ha mejorado sus métodos, sino que está a la altura de las mejores del mundo. En los últimos años, con una inversión sobre los 100 millones de escudos, se han construido una planta de preparación y lavado de carbón, un amplio sistema de transporte por correas en la superficie y canchas de almacenamiento mecanizadas. Se han instalado nuevos equipos de extracción, de ventilación y compresores. En suma, una industria moderna capaz de desarrollarse hasta límites insospechados. Símbolo de la alta modernización alcanzada en el carbón es la electrónica, aplicada tanto a los controles automáticos de todos los sistemas mecanizados como a los del rodaje general de la industria. Fluyendo por sus rutas mecánicas, esta materia oscura, abstracta y poderosa va a enriquecer los altos hornos del acero.
150.000 personas deben vivir del carbón. Es una gran familia. En el mercado se reúnen los mineros de los turnos de noche. Para algunos, la mañana hace las veces de noche, cuando se enhebra alguna celebración, alguna fiesta. Total, adentro es como en la mina. Aquí son lámparas de vino que iluminan el paso de las horas. Van y vienen los mineros, del sol a las entrañas fecundas de la tierra. Son los hijos del carbón. Viven con una lámpara que alumbra todas sus acciones. Horadan las piedras congeladas de la noche. No siembran la semilla ni recogen blandamente su fruto. Son los liberadores de una fuerza ciega que el sol, el mar, la tierra quisieran guardar eternamente para sí.